Quiero agregar que estoy con la directora de turismo de Canelones, la señora Jimena Acosta, dando apoyo a esto, conjuntamente con otros miembros del gabinete de nuestro departamento. Acá el único mérito, lo hacía recién en el norte, siempre lo planteo, lo tienen aquellos que empezaron a sacar chircas, a sacar ramas, que pasaron, creo que tuvo un invierno limpiando y se le venía la primavera arriba, y creo que tenían problemas para conseguir columnas y eso, para poner la luz, etc. Y después cuando empezaron a cargar luces los primeros fines de semana, le saltaban las térmicas, entonces había que encontrar mecanismos para resolver las heladeras, los freezers, para dar un buen servicio. Así que hoy, hacerle homenaje a los que organizaron y emprendieron esto en su momento como una quijoteada y como un grupo de amigos, hoy ha trascendido. Nosotros estuvimos en Córdoba hace unos días, hicimos un contacto con el Festival de Cosquín para ver cómo podíamos también generar algún contacto, hermanamiento, no sé, ustedes encontrarán los mecanismos, los que están en esto para juntarse, porque estamos tratando de transmitir en toda América mecanismos de difundir otras cosas de otros lugares, pero que ellos no difundan lo nuestro. Así que dejo planteada esta idea, contamos con el apoyo del Ministerio de Turismo para ir haciendo estos contactos. Así que bueno, gracias, esperemos estar por ahí. Y también ha pasado que si no hay buen tiempo, la fiesta se hace igual y se pasa bien. Así que bienvenidos todos a Canelones y a Maldonado.